can uncover. Bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión más Persona 4 Golden. La última vez habíamos hablado un poco sobre padres y familia. El padre de Yumi, quien estaba en una condición crítica y moriría pronto. Y tuvimos una perspectiva sobre Dojima y lo que siente sobre crear esta nueva familia con Nanako y mi personaje Kaxia. Ahora, lo que tenemos que hacer es revisar. No podemos hablar con Nanako, ¿verdad? No podemos hablar con Nanako. ¿Puedo salir? Sí, puedo salir, ok. Pero ahorita no voy a hacer nada como eso. Ahorita lo que voy a hacer es terminar de leer libros. ¿Por qué? Porque más importante estar llenando estas barras durante esta noche. Read. Ok. Ya terminamos. Macho. Entendimiento. Esto es coraje. 100 ghost stories. Diligence. Entendimiento. Pesca. Able to catch more bugs. Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer es llenar el coraje. ¿Por qué? Luego podemos hacer el entendimiento y demás cosas en otros lugares. Pero el coraje es una de las cosas más más difíciles de llenar en este juego. 100 historias de fantasmas. 100 unexplainable stories. 100 historias inexplicables. Which have been passed down since ancient times. De que ha pasado desde tiempos inmemoriales, sí. Anthologies in this book fueron puestas como antología en este libro. But as you read on, you feel as if you heard a number of them before. Pero mientras lees, sientes que has escuchado muchas de ellas antes. You read your book as the rain spatter against the window. Lees tu libro mientras la lluvia chapotea o suena al lado de tu ventana. Coraje brave. Ok, vamos a ver si valiente. Creo que ya no tengo que leer más este libro. Creo que brave es el máximo. Las clases han terminado por hoy. Estoy esperando que Reese se recupere. Gracias por el trabajo. Creo que coraje ya no necesito llenarlo más. Coraje. Daring. No, todavía me queda un espacio más. Ocupo un pedazo más. Necesito uno más. Ok, todavía me falta un poco más para terminar de llenar todo el coraje. Ok, aquí hay alguien con una misión. Did you know there used to be a cleaning club on this school? ¿Sabes que solía haber un club de limpieza en esta escuela? I'm the last survivor member of that club. Soy el último miembro sobreviviente de este club. I mean, everyone else has graduated already. Quiero decir, todos los demás ya se han graduado. Yo lo haré este año. Even though the club will be gone, y aunque el club se vaya, I'm looking for someone to continue my passion. Estoy buscando a alguien que siga mi pasión. You seem promising. Will you be interested in tú eres prometedor? ¿Estarías interesado en ser mi sucesor? Sí. Así es. Then I'd like you to get the equipment that
that shows you are indeed worthy of taking on your passion for cleanliness. Así es. Entonces, necesitaré que muestres el equipamiento que en verdad te hace digno en tu pasión de limpieza. Cleaning Club's passion. Don't worry, it's nothing difficult. No te preocupes, no es nada difícil. I want you to bring a tool and clothing that is fitting for clean. Quiero que traigas una herramienta y ropa que es adecuada para limpiar. I'd like you to bring this back to me. Quiero que traigas esto para mí. Gracias. Veamos. The tool should be something fit for cleaning a floor. La herramienta debería ser algo adecuado para limpiar un piso. Why don't you try asking someone near the workshop in the practice room? ¿Por qué no le preguntas a alguien cerca de la zona de trabajo en el edificio de práctica? What you wear doesn't have to be anything special. Lo que uses no tiene que ser nada en especial. Just remember that they got dirty while you're working, right? Lo que usas, lo que te viste no tiene que ser nada en especial. Solo recuerda que se ensuciará cuando termines de trabajar, ¿de acuerdo? Maybe you can find what you need on the clothing service. Encuentra lo que necesitas en la tienda de ropa. Oh, ok. Oh, baby, I need you. Antes de hacer esa misión o algo así que ya la tengo hecha, que ya la tengo preparada, lo que voy a hacer ahora es simplemente hablar con el zorro. This is the Shine main building. You should report to the Fox. Ok, call for the Fox. ¿Cómo está el Last of Us 4? Ok, sí. Sí, no importa, ya sé todo esto. Pero solo quería ver en qué nivel estaba. Llamar al zorro, vámonos. The Fox brought your Edma with the wish that you fulfilled. El zorro trajo la Edma con el deseo que cumpliste. It's probably worried about the outcome. Probablemente está preocupado por el resultado. Le dices al zorro que fuiste capaz de cumplir el deseo en la Edma. The Fox looks... el zorro se ve exuberante. Yes, I'm pleased. Yeah. The Fox looks at the offering box and seems pleased. El zorro ve la caja de ofrendas y se ve complacido. The rumors to the... Ah, sí, esto ya. Oh. Se puede sentir la gratitud del zorro. Nivel 5, amigo mío. Nivel 5. Pasas este tiempo con el zorro, por alguna razón todo el día. After school, después de escuela. Bienvenido, hermano, vamos a ver. The veggies you planted should be ready for husband in about 3 days. Ok, en 3 días. Ah, no tengo lo necesario, ¿verdad? No, sí. Necesito que la expresión está al máximo. Vamos a guardar. Y subir el coraje más. Porque al igual que la expresión no está al máximo nivel. Read. Sin historia de fantasmas. Esto ya está. Es lo mismo. Sí. Ya eso ya lo habíamos visto. Lo mismo. Dice lo mismo ahí. Ok, nos quedan todos estos días para hacer un poco más. You have the day off from school. Te tienes el día libre de la escuela hoy. Todo lo que puedes hacer es esperar que Reese regrese. ¿Qué deberías hacer hoy? Das cuenta que no has comprado nada en el de tienda, en el programa. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Ops, vi el clima, eso no era. Characharán, piribiri. Amanda Bustier. Ropa interior para llevarte a mejorar tu poder mágico.
No puedo creerlo, es maravilloso. Ahora llegan Candy, añadiré dos dulces gigantes. Pixie y Soul Drop. Prefiero el combo de... El combo de Amanda Bustir. Listo. Amanda Booster y dos dulces gigantes. Ok, vámonos. Nos vemos la próxima vez. Boba. Ok, listo. Ok, vamos a ir a pedir la misión del para el solo. La sección del Enma. Pam 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 pam. The Foxel está escrito. I have nothing to live for. I want to recapture the joy of life. No tengo nada por qué vivir. Quiero recapturar la esencia de la vida. Parece que él solo quiere que cumplas este deseo. Could it be thinking that its wishes are... Ah, sí. Esto ya es lo mismo. Acepta la propuesta, sí. I wish my life had meaning again. Desearía que mi vida tuviera significado otra vez. Ok. Vamos a ir a empezarla, ¿no? Ok, aquí está, veámoslo. Isn't this a great looking shop? ¿No es esto una gran, una buena tienda? My grandfather started this shop and he closed it down. Mi abuelo abrió esta tienda y yo la cerré. Nowadays, kids don't make models if they want toys. Guinness has much bigger selection. I can compete. En estos días, los niños... ya no hacen modelos. Si quieren juguetes, Junes tiene una selección mucho más grande. No puedo competir. A long while ago, kids used to come in here and show off the model they built, comparing to see who was best. Hace mucho tiempo los niños solían venir aquí a mostrar los modelos que habían construido, comparándolo para ver quién lo había hecho mejor. Store was so lively. This was the day. La tienda estaba tan viva. Esos eran buenos días. Sí, amigo mío, así era. Pero el comercialismo lo arruina todo para ti. That man sighed and started off into distance. El hombre suspira y mira hacia la distancia. Perhaps he's the one who wrote the Enma request. The fuck show you. Tal vez él fue el que escribió el pedido en la Enma que el zorro te mostró. He wants to find something to live. Él quiere encontrar algo por lo que vivir. I feel sorry for the toys that still remain in the store. Siento lástima aún por los juguetes que aún permanecen en la tienda. I want them to be completed. Would it be even more pathetic if they had to be constructed by me? Quiero que sean completados, pero será aún más patético si son construidos por mí. The models would be happier if a young kid like you made them. Los modelos serían mucho más felices si un chico joven como tú los hace. Maybe assembling one of these models will restore this man's will to live. Tal vez asamblar uno de estos modelos recupere la, ¿cómo se llama?, la voluntad de este hombre para vivir. Want me to make one? ¿Quieres que haga uno? Would you do that? ¿Harías eso? Do you have a model paint at your place? ¿Tienes un modelo de pintura en tu casa? You need clippers. ¿Necesitas clippers? Do you use ¿usas jabón? ¿Usas goma? What about detail paints? ¿Qué tal de ¿cómo se llama? Detalles lapiceros para detallar. This man is clearly excited about the prospect of you building a model for him. Este hombre realmente se ve emocionado del prospecto de que tú construyas un modelo para él. Here, you can have this. Aquí puedes tener esto. Please show it to me when you're done. Por favor, muéstramelo cuando lo acabes. You obtain un finished model. Tienes modelo no terminado. You can use the table in your room to put this together. Puedes usar tu mesa en la habitación para armar esto. Ok, tenemos que hacer eso ahora.
Bueno, espérese, creo que puedo ir a... Iba a hablar con Josque, pero creo que puedo ir a... aquí a comprar... No. Rayos. Puedo buscar un poco más. Iba a ir con Josque, pero creo que puedo ir a hacer esto. For the Jima. Right. On the neighbor. Tomar un largo. You don't have the feel of the place. Sí, necesito hacer esto una vez más. Sí, vamos. Iba a hablar con Josque, pero creo que voy a hacer esto para abrir el espacio un poco más para tomar un largo paseo después y poder ir a la tienda de ropa a comprar ciertas cosas. Quiero nuevos trajes. Bien. You were able to make your Kima City. You now have the feel for the local area. Fuiste capaz de llegar a la ciudad de Kima. Ahora tienes, ahora puedes, ahora tienes, ¿cómo se llama? Una perspectiva de cómo es el lugar. You can now travel to Okina. Ahora puedes viajar a la ciudad de Okina. Perfecto. Esto era lo que está, lo que quería. Y quién sabe, tal vez incluso pueda hablar con Josh que todavía. Café Chungle. Ok. Pero es un toquecito. Okay. The man in sunglasses went into the café. Ok, espérese. You can drink coffee by going to the... Puedes ver... No sabía... Lo pasé muy rápido pensando que era algo inútil. Pero no importa. Puedes ver café. Dentro del café, obviamente. The time will pass when you enter, but may get something from drinking. El tiempo pasará cuando entres, pero tal vez obtengas algo al beber café. If you have time to spare, try it. Si tienes el tiempo, pásate aquí. Pero es aquí, es la tienda de ropa. Viva la fashion revolution. Viva la revolución de la moda. Bienvenido al Crocofur. I am Reiko Osa. Soy Reiko Osa. Carismática fashionista. Modelista. Crocofur has a wide selection of clothing for ladies and men. Crocofur tiene una gran selección de ropa para hombres y mujeres. Fashion is passion. Now let's start a revolution. La moda es pasión. La moda es pasión. Ahora empecemos una revolución. Please consult me if you like some time to coordination of fashion looks. Por favor, consúltame si necesitas consejos de la coordinación de cómo se ve la moda. By the way, you caught my eye. I must say, you're a rare bird. Por cierto, atrapaste mi ojo, atrapaste mi mirada. Eres una ave rara. Your cool exterior doesn't completely hide your surging manliness. Tu genial exterior no oculta completamente tu masculinidad. My fashion radar is beeping, beeping, comrade. Mi radar de moda está sonando, camarada. Just for you, I'll make an exception and personally coordinate some charismatic ensembles for you. Solo para ti, haré una excepción y coordinaré personalmente algo carismático para ti. I'd like to introduce you to a new arrival. Quiero entre... ¿cómo se llama? Quiero presentarte una nueva llegada. We've got a lot of swimsuits, each one of which has my highest recommendation. Tenemos muchos trajes de baño, cada uno con mi gran, con mi más grande recomendación. Start your summer off right. Empieza tu verano bien. The sexiest oozing of whatever wears this wool outstretched the summer sun. He'd be green with envy. La sensualidad de quien lo esté usando. Sobrepasará el calor del sol. Estarán verdes de envidia. The style is to die for. I'm Ray Cosa, charismatic fashionist. El estilo es para morirse. Soy Ray Cosa, la modelista carismática. The cleaning uniform, it's been flying off the shelves lately. So we're off the stock right now.
el uniforme de limpieza está saliendo de las, ¿cómo se llama?, los estantes recientemente, así que nos quedamos sin nada por ahora. Will be contacted once the hospital hires of a new part-time janitor. Will be contacted once. Estaremos contactados cuando el hospital contrate nuevos gente de tiempo parcial. So I estimate will restock when that happens. Así que supongo que estimo que tendremos nuevos cuando eso suceda. In the meantime, leave it to Reiko's a charismatic fashionist to coordinate the revolution assembled. Por mientras tanto, déjalo a Reiko, o sea, carismática modelista, que coordine una revolución, que asamble una revolución. Sí, sí, ya lo escuché, no te preocupes, Reiko. clothes not listed as part of the set can only be equipped by this specific person. Me trajeron comida, ¿qué tuanis? Me trajeron comida. Ropa no lista. No lista. Ropa no lista. No la lista de la parte de un set o de un grupo. Solo puede ser equipado por una persona en específico. The clothes give that person a unique look. Las ropas puestas a esa persona le dan una vista única. So try buying them to see what it is. Así que intenta comprarlas para ver qué son. Ok. Huh. Caxia. Agent set. Cool trunks. Agente. Se me fue un montón de plata en eso. This custom is part of the set. Do you want to have everyone equip these clothes? ¿Quieres que todo el mundo equipe estas ropas? Sí. ¿Por qué no? El de... ¡Gracias! Ah, porque tienen una fiesta ya, fui muy chica. Gracias. Gracias por su compra. Nada, se parte un set, así que no importa. Cuando regreses, serás encontrada con objetos a la moda. La próxima vez que vengas. Ok. Yukiko, green bikini, Kigasa, a kimono with no patterns or family crest, not quite formal or informal wear. No, oh, kimonos, green bikini. Okay, la próxima vez vengo a comprarlos. Chie, creepy bikini, okay. Pero ahorita cuestan un poco, así que simplemente voy a hacer el de los agentes, que se escucha tan sleep. Después puedo comprar el resto. Más, ya que podemos venir aquí. Oh, ok, hay una misión acá. One place in Genesis. We have limited items in. Una presentación son 100 yenes. Tenemos objetos limitados. Days ending in 2-0 and 6. As well as the 13th the month. Our bonus days. Los fines de semanas son el 2, el 0 y el 6. Así como el 2, el 0 y el 6. Y los 30 de cada mes tenemos son días de bonus. The 30 is an extra special day. El 30 es un día extra especial. The grand prize now is Jack Frost doll. Supply is limited. First come, first serve. El gran premio ahora es un muñeco de Jack Frost. La demanda es limitada. El que venga primero es el primero que se lo lleva. Hey, do you have a lot of time on your hands right now? ¿Tienes mucho tiempo ahora en tus manos? I'm a little troubled. Feel like making some money. Tengo algo de problemas. ¿Quieres hacer algo de dinero? Sure, seguro. Oh, ¿en serio? Well, here, bueno, aquí tienes. He showed you a bunch of pocket tissue packets into your arms. Él te mostró un montón de ¿cómo se llama? Pañuelos desechables. Un montón de cajas de pañuelos desechables. This have or add to them. Eso tiene nuestras ¿cómo se llama? Nuestro patrocinio en ellos. I want you to hand it out to people around town. Quiero que se lo des a la gente alrededor del pueblo.
Just anyone who looks like they're killing time. You don't have to give them to anyone who looks like they're walking somewhere. Solo alguien que parece que esté perdiendo el tiempo. No necesitas que esté matando tiempo. No necesitas dárselo a alguien que parece que esté caminando a algún lugar. Ok. Y la gente de los distritos. There are custom shops and cafes on the other side of the station, so be sure to hit up the people there. Hay tiendas de ropa y cafés al otro lado de la estación. Asegúrate de dárselo a las personas de ahí, ¿ok? Cubre el área que está alrededor de la estación de policía también. Cuento contigo, ¿ok? ¿Y tienes? ¿Y este paquetes? ¿Qué, pañuelos? ¡Oh, great! Estos siempre son... estos siempre vienen a mano. Sí, como cuando tienes hambre. No comes los pañuelos, ¿cierto? And then blowing your nose during the movie either. Y no como se llama, no te soples la nariz durante la película tampoco. Ok. Oh, ¿para mí? Oh, gracias. Eso debería llevar estos conmigo. They're useful for wiping my fingers from movie concessions. Sirven para limpiarme las manos después de la concesión de películas. Oh, ok. Ahí están los pañuelos. ¿Para mí? Para los... I can accept things from civilians unless it's for the lost and found. No puedo aceptar cosas de civiles a menos que sea para perdidos. Ok. There are so many uses for tissues, paper, making wood dolls, and hay muchos usos para papel de, ¿cómo se llama? Desechables, haciendo muñecos de vudú y cosas así. Stop, just stop, sorry about that. Lo siento, detente, tendré uno, tomaré también uno, ok, perfecto. Ok, esto no era. Ok. Ok, esto no. You handed some tissue paper the woman in front of Crocofoot. Le das unos pañuelos, una caja de pañuelos a la mujer que está al frente de Crocofoot. What? I don't usually take these things. Oh, yo usualmente no tengo estas cosas. So if it's just tissues, sure, I'll take some since you suck it. Pero ya que son pañuelos, seguro tomaré uno ya que eres muy lindo. I should have gotten more fashionable, pero debería haberme conseguido ropa más a la moda. You handed the man stand. Ok, sí. This thing, brighted tissues paper, is just like my life. Esta caja de pañuelos es justo como mi vida. Gracias. Tomaré algunos. The shop across the way has the wide variety of clothes, but it doesn't seem I have that many options in life. La tienda al otro lado del camino te parece tener mucha variedad de ropa, pero no parece que haya muchas opciones en mi vida. Mae, por favor. Se más depresivo, ¿no? You handed the couple in front of the... le diste a la pareja frente al café en un paquete de pañuelos. That wasn't bad timing. Very smooth. Eso no fue un mal momento. Muy bien hecho. It's rare that I heard your praise somewhere. Es raro que escuche que complementes a alguien. Here, I take some to commemorate the occasion. Ok, tomaré uno para conmemorar la ocasión. So, want to go to that cafe and relax for a while? Entonces, ¿quieres ir a ese café y relajarte por un momento? You finish. Terminaste de entregar los pañuelos, ok. Reportaste de vuelta diciendo que habías terminado de entregar los pañuelos. Wow, ¿le acabaste? Well, here you go. Bueno, aquí tienes, me salvaste 5,000 yenes, ok. Y terminé el 19. Oye, if you got some time, you should give the current game a try. Hey, si tienes algo de tiempo, deberías darle jugar el juego de la máquina. Este.
para después. Ok, ¿qué es esto? Okina Station Bookstore. The Okina Station Bookstore, it has a good amount of books. Sí, tiene una buena cantidad de libros, pero... Voldemort Board. Ok, bueno, vamos con Yosuke, ¿no? Bueno, vamos con Yosuke. Yo. Hey, Kaguya. ¿Tienes un minuto? Tengo una oferta que tal vez te interese. Yosuke seems... Yosuke parece desesperado. This, ok. Pasar tiempo con Yosuke. De acuerdo, vamos. Yosuke parece feliz. Ok. Uh-huh. ¿Estuviste de acuerdo en venir con Yosuke a este lugar? Welcome. Choice Salmon, Chingatengene. Usa... Bienvenido. 1 hour. Chingatengene a slice. Just as advertisement. Bienvenido. Tome uno al que quiera. No, coja cualquier... una pieza de... una corte de salmón a 59 yenes. Solo como... anuncio. And while you're at it, how about some cheese? Y mientras estás en ello, ¿qué tal algo de queso? Directamente de Italia y solo a 298 yenes. Solo por hoy. Restock this shop too. Vuelvo a llenar este lugar también. Ok. You earned 5,000 yenes working in yenes. Ganaste 5,500 yenes trabajando en yenes. Lugar de comida yunes. Viniste con Yosuke aquí después del trabajo. Estoy completamente cansado. They decide on the sale at the last minute. And that was bugging me to find out helpers. Decidieron en lo de la venta al último minuto. Y papá me estaba molestando para conseguir ayudantes. I told him I don't have time for that. But he wasn't listening. Le dije que no tenía tiempo para eso, pero no estaba escuchando. Thanks, man. But hey, I'm glad you were there. Thanks. Pero oye, me alegra que hayas estado ahí. Gracias. No problem. Tell me next time. It was fun. Fue divertido. Huh? Really? Felt like nothing but a big pain to me. You're amazing. ¿En serio? Se sentía como un gran dolor para mí. Tú eres asombroso. Yosuke está sorprendido. Ella de nuevo, ¿eh? Ella de nuevo. ¡Oye, Hanamura! What with the crowd today? It's way busy. I know, I will skip it out. If I know, I will skip it out. ¿Qué pasa con la multitud hoy? Está muy ocupado. Si lo hubiera sabido, me hubiera saltado el día. Please don't. You got a bonus for today, right? Por favor, no lo hagas. Tuviste un bonus por hoy, ¿no? Más por hoy, ¿no? Yeah, a whole 500 yenes. Sí, unos completos 500 yenes. I'm trying to save up. Give me a raise. Estoy intentando ahorrar. Dame un aumento. Well, I don't think I can help you there. Bueno, no creo que pueda ayudarte ahí. What's the point? Entonces, ¿cuál es el punto? No. The two venían talking nearby. Las dos empezaron a hablar cerca. Están hablando muy alto. At this rate, my graduation trip will be somewhere in Japan. Don't you ask my parents to pay for it? A este paso, mi graduación será un viaje aquí en algún lugar aquí en Japón. Tal vez deba pedirle a mis padres que paguen por ello. Why don't you find a guy to pay? ¿Por qué no encuentras a un tipo que te pague? Ja, like Saki did, así justo como Saki lo hizo. Oops. Yosuke is biting his lip. Yosuke se está como se llama mordiendo el labio. Was it during our second year when Saki fue durante nuestro segundo año cuando Saki hizo una escapada de enamorados, ¿cierto?
Yep, apparently she got with a college guy who came home and went off with him. Sí, aparentemente fue con un tipo de universidad o colegio más elevado de años que vino a casa y ella se fue con él. Well, she came right back saying she saved money and live on her own. Pero ella volvió inmediatamente diciendo que ahorraría dinero y sería por su cuenta. You mean she was dumb? ¿Quieres decir que ella fue votada? Who knows? She started working here to save money, don't she? ¿Quién sabe? Ella empezó a trabajar aquí para para, ¿cómo se llama? Ahorrar dinero, ¿no es así? You know, high school girls can make easy money if we really want to. Tú sabes, nosotros las chicas de colegio podemos hacer dinero fácil si realmente queremos. The pairs gossip continuó. La charla de ambas continuó. La habladuría de ella continuó. Ah, realmente no importa. It's just hot air. I'm not letting it get to me. No es nada, es solo aire caliente. No dejaré que me afecte. It's sad to be talked about like that. It's sad to be talked like. Aunque es triste que hablen así de ti. We're the only ones who can avenge Saki. Somos los únicos que pueden vengar a Saki. We're special. We're the only. Somos especiales. Somos los únicos. So there's no need to bother with outsiders. Así que no hay necesidad de molestarse con gente que está fuera de esto. You're right, man. You're mature. No need to hold back. No hay necesidad de contenerse. You kidding? Dude, don't hit me or anything. Are you actually the type of move without thinking? Hombre, no me golpees ni nada. ¿Tú eres el tipo que se mueve sin pensar? Yosuke está sorprendido. I think it's good you came alone. Creo que es bueno que tú hayas venido. Because of you, I was able to make it this far. Es por ti que he logrado llegar tan lejos. Yosuke is nodding firmly. Yosuke está sintiendo con firmeza. Sientes que tu relación se ha hecho más profunda. 6. El lazo social de Yosuke Hanamura ha alcanzado nivel 6. Mago, ok. Yosuke Hard, ok. Ha afectado a su persona también el cambio de corazón. Auto Sakukaya. Automatic Sakukaya at the start of battle. Sakukaya, Magrokaya. Esto francamente no me hace afecta, eso no me ayuda tanto porque de por sí tengo Vanish Ball y otras cosas y de por sí no voy a estar huyendo. Así que no es tan útil. Ya tiene auto Sakukaya, ¿qué tones? Felicidades, es que. Ah, qué dolor. No hablo de ti. I wonder what it is. Me pregunto qué será. No lo sé. Pasaste tiempo hablando con Yosuke. Ok. Welcome back. Bienvenido de vuelta. Y construiría eso que me pidió el modelo del ¿cómo se llama? El modelo para construir el modelo que me habían pedido arriba, pero Dojima está aquí, así que pasar tiempo con Dojima. Hay prioridades. Siento que tu relación se volverá cercana pronto. Perfecto. Solo. Y esto es lo que tenemos con Pascal. ¿Todos lo apuntaron? Your brain is smart enough to retain this just to listen. Sus cerebros no son lo suficientemente inteligentes como para retener esto solo escuchando. Make sure you write all this down for later review. Asegúrense de apuntar todo esto para repasarlo después. Especially man is but a need the most feasible thing in nature. Especialmente
Many spots are red. The most feasible thing on the nature. Especialmente la parte del hombre, solo en la lectura, la cosa más fiable en la naturaleza. But he is thinking red. Pero él es alguien pensante. Eso es increíblemente importante. They are. Hey, you are paying attention, Yosuke Hanamura? That you have many deep thoughts going on in your daily life. Hey, ¿estás poniendo atención, Yosuke Hanamura? Dudo que tengas muchos pensamientos profundos en tu vida diaria. ¿Quién dijo esto? Many spots are red. Ah, sí, lo que acabamos de leer. Pascal era. Pascal, amigo mío. Ya, le diste la respuesta que piensas que es correcta. Oh, I see that you did pick up on something I was saying while sitting there with the stupid look on your face. Oh, veo que sí pusiste, sí se te pegó algo de lo que estaba diciendo cuando estabas ahí sentado con la estúpida mirada en tu cara. Man is put at bread, but he is thinking. El hombre no es nada más que algo simple, pero es algo simple que piensa. Came from the mind of Blaise, vino de la mente de Blaise Pascal. Alright, so apunta en eso. Alright, so if man is thinking red, do you know what unthinking red is? De acuerdo. Si saben que eso es un hombre pensante, ¿qué es lo que creen que es un hombre impensante? Unthinking red is just a red. So I expect you idiots to at least keep thinking and read some books. Alguien impensante es solo alguien simple. So, así que espero que ustedes idiotas al menos sigan pensando y lean algo de libros. Gracias al cielo, Caxia. No sé qué hubiera pasado si hubiera dicho algo, la respuesta equivocada. Dios que aprecia esto. Ellos que tú se han vuelto un poco más cercanos. Tu expresión ha incrementado, perfecto. What's up? Hey, momento perfecto, ¿qué pasa? ¿Vas a hacer algo después de escuela? ¿Quieres ir a conseguir algo de comer? ¿Pasarás tiempo con Yosuke? Decidir después. Ok, well, let me know. De acuerdo, entonces déjame saber después. ¿Qué harás después de clases? Eso es lo que tengo que ver. Yumi. Oh, sorry. Oh, lo siento, solo estoy algo cansada. Alright, we have a practice. Oh, sí, sí, teníamos clase hoy. Estoy asustada. I'm sorry, when I saw your face, I cannot let my guard. Lo siento, cuando vi tu rostro, bajé mi guardia. Te veré después. Yumi parece estar actuando de forma extraña. Tal vez debería ir al club de drama a practicar hoy, después de clases. Ok. Ok, como va a ser algo largo la próxima, pues por ahora creo que pararemos. Hicimos varias quests, compramos la ropa de los agentes y parece que tendremos, ¿cómo se llama? Y también, pues pudimos abrir también el lugar hacia Okina. Pudimos saber un poco sobre lo que pensaba Yosuke, pasamos tiempo con él. Y creo que eso ha sido todo por ahora. Nos vemos la próxima vez con más Persona 4 Golden. Recuerden mi Twitter, Twitch y demás, se encuentra abajo en la descripción. Nos vemos. Bye bye.